Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Uy, no tengo a nadie Good hoy. Morning, teacher. Hello, Eduardo. Good morning, teacher. Hi, Renata. Good morning. Good morning, teacher. Hello, Andrea. Good morning. Los demás siguen dormidos. Argueta, good morning. Good morning, teacher. Ya se despertaron, ya desayunaron. Andrea, ¿ya desayunaste? Eso hago. A mí no me quedó tiempo, fíjate. Yo quería prepararme un café y no me quedó chance ya. La verdad que no me quedó chance de hacer varias cosas que hago siempre en la mañana. Pero mi modo, Eduardo, ¿ya desayunaste? No, teacher, no, no. ¿Cuándo termine la clase? Sí. Va, excelente, chicos. Ok. Permítanme, voy a ingresar. Solo ingreso a Katy. Solo ingreso a Katy. Ok, ¿se acuerda que les había dejado esa página como tarea? Les había dejado esa página como tarea y pues ahora pues quiero que la chequemos juntos. Si usted tiene alguna duda, teacher, ¿y por qué utilizamos esa W en esa oración? Teacher, mire, esa yo no la entendí, pues hoy es el momento. Hola, Katy, buenos días, ¿qué tal? Hola, teacher, buenos días. Excelente, muy bien. Vamos con la número uno, ¿se acuerdan? Por favor, quiero pilas, quiero activar esos micrófonos. Acuerda que la cámara no es necesaria, ok. Número uno, ¿cuál sería en ese caso la opción? Where. Ok, vamos a ver. Permítanme ahí, vamos a ingresar a alguien. Ok, la respuesta es who. ¿Por qué es who? ¿Por qué la W que estamos utilizando es who? Porque está preguntando quién cocina todos los días, creo. Exacto, porque pregunta quién prepara la cena todos los días. Si usted se fija, el verbo está en tercera persona, cooks.
Who cooks dinner every day? Muy bien, vamos con la número dos. Ajá. How muy bien. How much is that cost? ¿Cuánto cuesta eso? Number three. How. Ok, muy bien. Renata, how do you feel now? ¿Cómo te sientes ahora? Well, me siento bien. Thanks. Number four. What? Viene porque ahí tenemos obviamente what time, viene del tiempo. What time does class begin? ¿A qué horas comienza la clase? Number five. Where? Tenemos el verbo en tercera persona, ya se fijaron. Entonces la clave es que tengo que utilizar. ¿Quién abre la tienda en la mañana? When. Who. Se me fue el otro. Who. Muy bien. Tenemos el verbo en tercera persona. Does. Who does the shop open in the morning? Vamos con la seis. Fíjense que en la seis, bueno, ya se había mostrado ahí. En la seis algunos me pusieron what, pero la respuesta correcta es which. ¿Por qué es which y no what? Creo que ya les he explicado cuál es la diferencia entre which y what. ¿En el día? Which porque es which. ¿Cuál? Y what es qué. Exacto. Y para ser más específicos, what es cuando yo pregunto, por ejemplo, Andrea Meléndez, what's your favorite color? ¿Tienes activado el micrófono? Ok, hoy sí ya te escucho. What's your favorite color, Andrea? Tienes activado el micrófono, pero no te escucho, hija. Ok, pero lo que quiero, a lo siguiente. When. Ahí estamos más o menos, creo que tenés problemas de inter, quizás. Ok, lo que voy es a lo siguiente. What es cuando yo digo en general que te gusta, que preferís, pero which es cuando yo pregunto algo más específico. Por ejemplo, aquí dice, which photo do you like best? This or that? Es como que yo diga, en vez de decir, what's your favorite color? Yo digo, which is your favorite color? Blue or green? ¿Cuál es tu color favorito? ¿El azul o el verde? Cuando hago preguntas más específicas. Igual aquí, ¿cuál foto te gusta más? ¿Esta o aquella? This or that? Ok, number seven. What? Ok. What? Which other languages do you speak? Específicamente, ¿cuáles idiomas tú hablas? Teacher, pero si yo pongo what, está malo también. Fíjense que no es que esté malo, está bien también. Solo que obviamente aquí la respuesta que más sea cierta, en este caso la palabra which. ¿Puedo decir what other languages do you speak? Sí, pero la forma más correcta sería which other languages do you speak? Number eight. ¿Cada cuánto vas al cine? When? How often do you? Muy bien, Andrea. How often? How often do you go to the movies? Muy bien. Siguiente. Where? Exacto. Where? Por ahí escuché un caballero, pero no identifiqué quién era. Where do you live? ¿A dónde vives? Y la número 10 sería. How long? Fíjense que el how long, muy bien, thank you. El how long se ocupa para el tiempo. ¿Cuánto tiempo te tomas manejando a tu casa? How long? Teacher, no sería what time. No, el what time es para preguntar qué hora es. Pero en tiempo, en distancia, es how long. Ok, chicos, voy con conversación. Quiero que observe estas dos palabras. Disagree y tengo la otra palabra que es agree. ¿Qué significa la primera? Si yo digo I disagree. Desacuerdo. Que estoy en desacuerdo. Negativo. Que estoy en desacuerdo. Y si yo digo agree.
De acuerdo. Estoy de acuerdo con algo, estoy de acuerdo con lo que dijiste, estoy de acuerdo con tu opinión, estoy de acuerdo con lo que pensás, etcétera. Ojo, no se dice I am agree. No se dice I am disagree. Se dice el sujeto I y de ahí voy con la opción. Por ejemplo, yo quiero decir yo estoy en desacuerdo. I disagree. Yo estoy en acuerdo. I agree. ¿Hasta ahí vamos bien? I disagree. I agree. Y quiero que observe acá. Yo tengo unos statements. Estos no son preguntas, son statements. Por ejemplo, en el caso del primero, Andrea Salazar, ¿me ayudas por favor a leer el primero? Y ponga, please, atención porque lo voy a traducir. Teacher, no sé si soy yo, pero eso lo vimos la clase pasada. Sí, solamente voy a hacer un pequeño review nada más. Ah, es un review nada más. Yes, thank you. Okay. Yes. Yes, Andrea, thank you. Okay, I prefer to watch movies in Spanish to watch it in English. Excellent. ¿Qué estoy dando a entender con ese statement? Que prefiere ver las películas en inglés. Exacto. Solamente quiero hacer un pequeño repaso de vocabulario nada más. Es un pequeño review el que quiero hacer antes de entrar al nuevo tema que vamos a ver después de este. Ok, let's see. I'm going to choose a boy. Welcome, Ronald. Good morning. Ok, I'm going to choose, let's see, Eduardo Pineda. Activemos micrófonos, porfa. And can you please, Eduardo, help me to choose a girl, please. Choose one. Me. Excuse me? Yeah, choose a girl, please. Giselle. Giselle, okay, thank you, Giselle. Activemos micrófonos, please, thank you. Okay, Ángel, you are going to choose only two statements, porque solo es un review nada más. You are going to choose only two statements to Giselle, and Giselle, you are going to choose two statements to Eduardo. Okay, Eduardo, I'm going to start with you, please. Statement number one. Let's see, wait a minute, please. Giselle, good morning. Good morning. Ah, excellent. Okay, thank you. Okay, Eduardo, go, please. I prefer to watch movies in Spanish to watch it in English. I disagree. I prefer to watch it in English than in Spanish and with subtitles in Spanish. Excellent. Giselle, choose one statement to Eduardo. I don't like coffee. I disagree. I like drinking coffee in the morning. Excellent. Simple. Okay. Next statement to Giselle, please. Thank you, Eduardo. Choose one. I love my family. I agree. I love my family, especially my little brother. Ah, excellent. The last statement to Eduardo. My perfect day is to go to the cinema. I agree. I love go to the cinema. Is your favorite hobby? Is your favorite hobby to go to the cinema, Eduardo? No, but I like. Excellent, perfect, thank you. Okay, let's see next couple. Pamela Menjivar, good morning, hi. How are you? How are you good doing? Morning, okay, Pamela, this is just a review, okay? Just two statements. And let's see, Ronald, good morning, how are you? Hello, Ronald, hello, hello. Good morning, teacher. Excellent. Okay, are you ready? Yeah. Excellent. I'm going to start with you, Ronald. Okay, please. The same day, vamos. 3, 2, action. I don't believe in love. I disagree because I love my family and my family loves me. And I love my dog too, and God loves me.
perfect. Continue. It's not necessary to go to the college. I disagree because the college prepares you when you need more money for. Would you like buy the house or do you prepare to make a family? Do you need to go to the college or prepare for the work? Perfect. Continue. Statement number two. My perfect day is to go to the cinema. I disagree because my perfect day is staying home all the day. I prefer to cook to go to the restaurant. I agree because the food of the restaurant are very, very dangerous for the health. Excellent. Thank you so much. I'm going to continue with the next couple. Let's see. I'm going to choose Katy Escobar, turn on your audio. Andrea Salazar, turn on your audio too. Okay, ladies, the same dynamic. This is just to practice conversation and opinion. So, two statements. I'm going to start with you, Andrea Salazar. Are you ready? Yo seré la que va a responder o la que preguntará. Lo mismo, o sea, tú escoges un statement para Katy. Katy lo responde y de ahí Katy elige un statement para ti. Okay. Katy, tú lo respondes y de ahí tú eliges otro. Solo son dos statements por persona. Okay. Porque solo es un repaso. Ok, thank you. My favorite food is seafood. Sí, como decir en español, sí, seafood. My favorite food is seafood. What moment, teacher? What moment? Oh. Okay, en lo que te preparas. La palabra, esta palabra, mariscos. It's okay. Muchas veces los alumnos dicen sia, porque se confunden, pero la correcta pronunciación es como cuando decís en español, sí. Entonces, my favorite food is seafood. My favorite food is seafood. Okay, thank you, Katy. Ready? Yes. Excellent. I agree because I love seafood and a special, how do you say, camarones? Shrimps, yes. SH, se los mando al chat. Okay. Ahí está, shrimp, con SH, así como que, hey, cállate. Shrimps. Mm-hmm. Yes. Okay. And fish. Excellent. I love mariscada. It's my favorite. Yes. Oh my God. Okay, Katy, choose one statement to Andrea. My perfect day is go to the cinema. I disagree because my perfect day is to the park. To go to the park. Excellent. Yes, Andrea, please continue. I disagree because my perfect day is to the park and hold. Okay, solo te faltó ahí to go, ir. To go to the park. El verbo nada más. Okay. Ok, Andrea, el último statement para Katy. I don't like coffee. I totally disagree because I love coffee and special coffee and milk. Yeah. Coffee and with milk. Excellent. The last statement to Andrea, please. Okay. I don't believe in love. I don't believe in love. I agree. Oh my God.
Okay. No había entendido la pregunta. Ah, okay. Okay. Ya dije, ¿cómo? No. Ajá, yo también. I deserve it because my friend. I love my friends. Yeah. Ok, excellent. Nice, thank you. No te preocupes que la Katy en una clase también se equivocó y menos mal que la otra persona no lo entendió. Con ese. Nunca se me va a olvidar eso, hija. Ay, okay. No, ya me di cuenta. No, ok, estoy bromeando. Ok, chicos, vamos con el siguiente tema. Miren, este tema es bastante fácil y es bastante chivo y es un tema que se utiliza mucho cuando nosotros hablamos en inglés. Tenemos el uso de will y tenemos el uso del going to. Quiero que por favor póngate, teacher, yo no pasé en la conversación. No, es que solamente era un pequeño review, no iban a pasar todo, así que no se preocupen. Ok, el tema es the future, plans and decisions. Tenemos will y el negativo es want. Me voy a enfocar ahorita en este. I will work. Yo voy a ir a trabajar. You will work. Tú irás a trabajar. We will work. Nosotros iremos a trabajar. They will work. Ellos irán a trabajar. He will work. Él irá a trabajar. She will work. Ella irá a trabajar. Y el último, it will work. Este irá a trabajar. Acuérdense que el it es para animales, objetos o lugares. Ahora bien, eso es positivo lo que yo acabo de leer. Yo voy a ir a trabajar, tú, nosotros, etc. ¿Cuál sería el negativo si yo quisiera decir tú no vas a trabajar? You won't work. Excelente. You won't work. Ella no irá a trabajar. Me quedé sin alumnos. Ella no irá a trabajar. She won't work. She won't work. Y vamos con el último ejemplo. Ellos no irán a trabajar. They won't work. Ya se fijó, es súper fácil. Sujeto, el auxiliar, ya sea en positivo o en negativo, y el verbo va normal. Por ejemplo, siempre le agregamos ese al verbo cuando utilizamos he, she, it. Pero en este caso, como ya tengo conjugado el verbo, ya sea will o won't, no necesito el AS. Por ejemplo, ella no irá a trabajar. She won't work. Estamos conjugando el verbo trabajar. Pero en este caso, Giselle, si yo quisiera decir positivo, yo voy a estudiar. I will study. Pamela, yo voy a cocinar. I will cook. Katy, yo voy a nadar. I will swim in. Renata, yo voy a dormir. I am asleep. I will sleep. Sleep. Fácil, normal. Sujeto, el auxiliar will y el verbo. Ahora, thank you. Por ahí escuché un teacher. Yes. Sí. Por ejemplo, había dicho nadar, entonces dijeron swimming, pero no sería swim. I will swim. Yes, I will swim. Excellent, thank you. I will swim, I will cook, I will study, I will jump in the trampoline, I will go to the park, I will go to the school. O sea, el verbo en este caso no cambia. No necesito ese, no necesito agregarle ing. Ahora bien, el negativo en este caso, por ejemplo, Eduardo Argueta, yo no voy a estudiar. I won't study. I won't study. Andrea Meléndez, yo no voy a nadar. Sí, hija, yo creo que tienes problemas de internet porque activas el micrófono, pero no te escuchamos. No te preocupes, tú trata, ve ahí si lo puedes arreglar, yo creo que es tu internet, ¿ok? Eduardo, yo no voy a nadar. Perdón, yo no voy a nadar.
I won't swim. Ok. ¿Preguntas o dudas con will y won't? 5, 4, 3, 2, 1. Es como el did. No vamos a cambiar el verbo. No, aquí no cambia el verbo. O sea, por eso te digo, yo no voy a hacer algo o yo voy a hacer algo. El verbo cae tal cual. Tal cual. Work, study, cook. No importa el sujeto, no importa aquí la acción. El verbo queda igual. No se le agrega S, no se le agrega ING. Por ahí me dijeron, I am will. No, en ningún momento he dicho yo I am. Solo es el sujeto, el auxiliar y el verbo que usted quiera utilizar. I will work, you will work, o en negativo, I won't work, we won't work, he won't work, etc. Vamos ahora con el siguiente, que estamos conjugando el verbo work, y quiero que observe aquí lo mismo. Voy solo con positivo. Ahorita olvídese del not. Olvídese del not. I am going to work. You are going to work. We are going to work. They are going to work. Vamos con las terceras personas. He is going to work. She is going to work. It is going to work. Pero si yo traduzco la primera oración, ¿cómo traduciría Giselle en este caso? I am going to work. ¿Qué significa? Yo iré a trabajar. ¿Y si yo digo, Giselle, I will work? Lo mismo. Exacto, me encanta. Okay. Teacher, ¿y cuál es la diferencia entonces? ¿Alguien tiene idea? ¿Cuál será entonces la diferencia si ambos verbos dicen lo mismo? Es un poco más avanzado. Un auxiliar. Arriba en el tema tienen la respuesta. Porque está hablando de futuros planes y decisiones. Excelente, señorita. Ahora, ¿cuál es cuál? Cuando yo digo, mejor se lo voy a explicar así, miren. Cuando yo utilizo will, es porque yo en este caso es un plan. ¿Cómo así, teacher? Vengo yo y digo en este caso, I will work. Yo voy a trabajar. Ojo, pero yo no estoy tan segura si voy a trabajar. Es 50%. Porque puede ser que de repente en la semana se me presente otra dinámica, otra acción, otro plan y lo cambie. Repito, I will work, ok. Por ejemplo, yo vengo y yo digo, what are you going to do next Saturday? I will work, but I'm not sure. O sea, voy a trabajar, pero no estoy segura. I will work, but I'm not sure. 50%. Pero cuando alguien me dice, teacher, what are you going to do next Saturday, por ejemplo? Ah, I am going to work. Ah, usted va a trabajar. Sí, 100%. Llueva o truene, yo tengo la obligación de que yo tengo que ir a trabajar. Ah, teacher, entonces en este caso, will y won't es 50% cuando yo digo que voy a hacer algo. Yes. Y going to es 100% cuando yo estoy segura que sí o sí voy a hacer esa acción. Yo digo, I'm going to study. Es porque estoy 100% segura que sí voy a estudiar. I'm going to clean my room. 100% segura que voy a hacer limpieza en mi cuarto. Pero si yo digo, I will study, usted me está dando a entender que es muy probable que sí estudie o es muy probable que de repente elija usted, no, no voy a estudiar, mejor voy a ir al cine. ¿Preguntas o dudas hasta ese momento? 5, 4, 3. El verbo siempre caería normal, ¿verdad? El verbo siempre cae normal. Ahora bien, aquí vimos will y won't. También en el uso del going to tiene su negativo y es bien fácil. Solo inserte la palabra not. I am not going to work. Negativo. You, we, they are not going to work. He, she, it is not going to work. Teacher, y lo puedo contractar. Por ejemplo, aquí, won't significa will not. Pero aquí está contractado, won't. Teacher, y puedo contractar y decir, I'm not going to work, you're not going to work, he or she, it isn't going to work. Sí, claro que se puede contractar. Ok, voy con el siguiente. Use.
Can you please, Eduardo Argueta, me ayudas por favor a leer? We can use will going to. Thank you. We can use will going to in the present continuous to express decisions about future actions. We use present simple for future events if they are part of a timetable. Thank you. Can you please, Kathy, continue? We use going to when? We use going to when we have decided to do something. That is when we are talking about our intention or plans. Examples? I am going to buy a laptop so I can work on the trade. He is going to work in the USA this summer. Thank you so much. Can you please, let's see, Renata, me ayuda con el siguiente. We use present continuous. Thank you. We use present continuous to tell about future arrangements. Arrangement and plans, especially with they. Teacher, ¿cómo dice ahí? Especially when they involve. Especially when they involve other people. Other people and have a time and date. Example, please. I'm going to see. I'm going to see my tutor about my this result. My intention, continue. My intention. Purpose, the tutor doesn't know. Example, I'm seeing my tutor about my exam result on Monday and night. Arrangement with the tutor. With the tutor, thank you. Andrea Meléndez, ya arreglamos. Thank you, Renata. Ya arreglamos el audio. Let's see. ¿Ahora me escucha? Sí, un poquito, como decimos los salvadoreños, un poquito trabado, pero sí. Intentemos el último párrafo, por favor. When future events are part of a schedule or timetable, we use present simple. The winter terms start on 7 January and the train leaves at 11:15 and arrives at 12:35. Thank you. Perfect. Nice. Excellent. So, will going to. Vamos a leer primero el ejemplo de will. Express future actions decided at the moment of speaking. Immediate decisions. Example, I will have salad now. En el caso de will, también lo podemos ocupar cuando hemos tomado una decisión inmediatamente en ese momento preciso. Imaginémonos una situación. You are in a restaurant and the waiter said, okay, what are you going to order? At the moment, you decide to say, okay, I will have the salad. I will have a cup of coffee. I will have the roast chicken. Immediately, decisions. Express a prediction based on personal opinion and experience. Vamos con el going to. Express future plans decided before the moment or speaking. Pure plans. Planes prioritarios. Example, I'm going to visit my aunt next Friday. This is a decision in a moment. I'm going to visit my aunt next Friday. You are totally sure, 100%, you are going to visit your aunt.
express a prediction based on present evidence. Look at this one. Will and be going to. Teacher, me siento un poquito confundido con el tema. No se preocupe que traigo unos ejemplos que a usted le van a ayudar a comprenderlo más. Will and going to. Can you please, Andrea Salazar, can you help me to read? Number one, will, please. Okay. Number one, will is used to make prediction. There is no evidence. It is just our personal opinion. Examples. Maybe he will come again. It is just prediction. Maybe he will come again. It is just prediction. Thank you. Hey, look at the word maybe. Tal vez. When we want talking about or using will, maybe 50%. Maybe he will come. Tal vez él venga. Maybe he will come. Maybe he will come again. Look at the next one. Can you please, Eduardo Pineda, number one, be going to? Be going to is used to make prediction. If there is an evidence, it is preferred instead of will. Example, look at those black clothes. It is going to rain. There is an evidence most probably being rainy. Be careful, the bee is going to bite you. Thank you. Look at those black clouds. O sea, usted, nosotros vemos que de repente las nubes se pone todo oscuro. ¿Qué decimos los salvadoreños? Ah, it's going to rain. Va a llover. It's going to rain. O sea, totally sure it is going to rain because the clouds are black. It's an evidence. When do we have an evidence, we are going to use going to. Example number two, Pamela Menjivar, can you please help me to read? Number two, will. Will is used for unplanned actions in future. Examples, I will fly to Spain. I don't have a flight ticket or reservation. She will be a doctor. She is not a university student, but she wants to be a doctor in future. Thank you so much. Can you please, Ronald, example number two, be going to? My mom is going to visit. No, this one, be going to, is used to indicate. Be going to, used to indicate planned action. I have got a flight ticket to 3 o'clock tomorrow. I'm going to fly to England. I have got a flight ticket to 3 o'clock tomorrow. I'm going to fly to Spain. Vámonos al chat de Zoom. Le doy cinco segundos. Bueno, regáleme 10, porfa. Ok, vámonos al chat de Zoom. Vamos con el uso de will. Solamente ejemplos utilizando will. Mándeme una oración en el chat con cualquier sujeto, cualquier verbo, pero quiero el auxiliar will nada más. Voy a dar unos 20 segundos para esta dinámica. Solo utilice will. Thank you, Giselle. Thank you, Andrea. Pineda, ¿te quedaste a medias, hijo? Thank you, Renata. Sí, teacher. Thank you, Andrea Meléndez. Thank you, Ronald. I will, Ronald, está mala la oración. Falta el verbo. Solo me pusiste el auxiliar. Thank you, Eduardo Argueta. Thank you, Katy.
Thank you, Pame. Thank you, Eduardo Pineda. Muy bien. Páseme la misma oración. Solo Ronald, te faltó el verbo nada más, hijo. Páseme la misma oración a negativa. Siempre utilizando will. Ok, she will not. Si quiere utilizar la forma larga o si quiere la forma contractada, won't. Thank you, Eduardo Argueta. Thank you, Andrea Meléndez. Thank you, Ronald. Thank you, Eduardo Pineda. Thank you, Pame. Renata, please, in English, I won't. I won't. Okay, hija. I won't. Who's missing? Kathy, you're missing? Thank you, Giselle. Yes. Okay. Es que no puedo poner la coma en won't. Mándalo sin la comida. Mándalo okay, sin okay. la foto, Fred. Thank you, Giselle. Thank you, Renata. Thank you, Kathy. You won't stay at home. Okay. Vamos a ver ahora con el going to. Invente una oración utilizando going to. Cualquier sujeto, la mayoría utiliza I, pero me gustaría que utilizara he, she, it, we, they. Vamos con going to. Ok, Agueta, te faltó you are going to the doctor. You are going to. You are going to. You are going to the doctor. You are going to. You are going to. Te falta. Ahí podríamos agregarle el verbo. You are going to go. Tú irás. You are going to go. He's going to the school. I'm going to see, ok, el verbo Ronald, he's going to go, porque el going to solo es el auxiliar, no es el verbo base. He's going to go. Pero sí me gusta hacer este ejercicio del chat, porque así puedo ver la escritura también. Vamos a ver, I'm going to see you tomorrow, muy bien. Andrea, you are going to, falta el verbo Andrea Salazar, you are going, you are, falta conjugarlo el verbo to be. Giselle, she is going to the cinema. Él irá, ella irá al cine. She's going to go to the cinema. El verbo. Eduardo, she's going, al going le faltó la G de gato. She's going to play in the morning. We are going to play tennis. Muy bien, excelente. You're going to look for candies. Excelente. Okay, perfect. Who's missing? She is going to play in the morning. Muy bien, perfect, excellent. La misma oración, con esto termino. La misma oración, pásemela a negativa. La misma oración, pásemela a negativa, porfa. Negari, thank you. She is not going to play in the morning. We are not going to play tennis. She is not going to order a new phone. Muy bien. Let's see. She is not going to the cinema. Podríamos haberle agregado el go. She's not going to go to the cinema. You're not going to look for candies. Muy bien. Excelente, señores. Ok. No sé si alguien me faltó ahí por el tiempo. Ok. Observe los ejercicios will and going to.
Necesito dos voluntarios que me ayuden a leer. Uno, el Will. Me, teacher. Thank you, Andrea Salazar. Y thank you, Giselle. Excellent. Ok. Andrea, tú me lees el uso de will y Giselle, tú me lees el uso del going to. Por ejemplo, lo que van a hacer es esto. Andrea, tú dices, I'm not sure, but I will cook chicken for dinner. Viene Giselle y dice, I'm not going to celebrate my anniversary tomorrow. Ok, one and one, two and two, three and three. Ok, ladies, okay. Three, two. Will, number one. I'm not sure, but I will cook chicken for dinner. I'm going to celebrate my anniversary tomorrow. Number two, she will be a dentist. Is her dream. My mom is going to visit her brother in USA this month. She already bought the ticket. Number three, my dad will be tired after work. He was been working for 10 hours. Mm-hmm. I'm hungry. I'm going to order a pizza. Number four, if you don't take your breakfast, you will be. No sé si es tu inter, Andrea, porque el final se te escucha cortado, hija. Pero, vamos con el 4 otra vez. If you. Okay, number 4. If you don't take your breakfast, you will be on. Hungry soon, okay. Number 4, going to. He's going to propose to her today in the party. Okay, thank you so much, ladies. Look at exercise. If you see, we are using will and want. Will, want, etc. According to the instructions, we are going to write the sentences using going to. For example, he will get on a train using going to 100%. He is going to get on a train. Let's see. Voy a asignar números para que cada uno me ayude con una oración. Lo voy a hacer en orden para que no se me olvide. Andrea Meléndez, ¿me ayudas con la número 2? Ojo, porque es pregunta. Andrea Salazar, ¿me ayudas con la número 3? Eduardo Argueta, número 4. Eduardo Pineda, número 5. Giselle, número 6. Katy Escobar, número 7. Es pregunta también. O sea que la tengo que pasar a pregunta. Pamela, número 8. Renata, número 9. Y Ronald, ¿me ayudas por favor con la número 10? La 11 y la 12 la vamos a hacer juntos. Le voy a dar 20 segundos y voy a iniciar con Andrea Meléndez. 20 segundos, inicio contigo. Teacher, si tengo una duda, ¿puedo preguntar? Yes, dime. Las que están en pregunta, siempre tenemos que mantenerlas en pregunta. Sí, en pregunta. Ok. En pregunta, les voy a poner, permítanme aquí. Ok, cuando es pregunta, por ejemplo, si voy a pasar de will a going to en pregunta, por ejemplo, si dice, you will work, tú irás a trabajar. Yo lo quiero pasar a going to en pregunta. En este caso, utilizo primero el verbo va primero y de ahí el sujeto. Am I going to work? Ya no digo I am, you are, etcétera, sino que estas pasan al inicio. Are you going to work? Is she going to work? En este caso, dependiendo del sujeto. Aquí el sujeto es they. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Am, is, o are. Sería, are they going to arrive? Let's see. Are they going to arrive? Muy bien.
Are they going to arrive? Excelente. Si te fijaste, si no fuera pregunta, diríamos en este caso, they are going to arrive. Ah, ellos van a llegar. Pero en pregunta, are they, solo cambia la posición del verbo y de ahí todo lo demás va igual. Are they going to arrive? Ok, number three, Andrea Salazar, thank you. Yes, they are going to watch TV. Ok, they are going to watch TV. Ese es positive, pero quiero pasarlo a negativo. They are not going to watch TV. Muy bien, they are not. Fácil, positivo, they are. Negativo, they aren't. They aren't going to watch TV. Si lo quisieras decir de una forma contractada. Thank you. Let's see, Eduardo Argueta, number four. I'm going to go to shopping. Okay, I am going to go shopping. No olvidemos el verbo, I am going to go shopping. Dice, pero es que lo dije contractado. Ah, ok, quizás entonces yo te escuché mal. Puede contractado, I'm going to go shopping. Eduardo Pineda, number five. She's not going to travel. She is not going to travel. Thank you. Giselle, number six. They are going to study English. They are going to study English. Thank you. Kathy, seven. Are you going to be at work? Okay. Are you going to be? El verbo to be. Are you going to be at work? Ahí, perdón, que fue error mío de dedo. Are you going to be at work? Excellent. Let's see, Pame, number eight. Thank you, Pame. Are you ready? Excellent. Yes. Sorry. I'm not going to eat lunch. Okay. I'm not going to eat lunch. Excellent. Thank you, Renata. Number nine. They are going. They not, are. They are. They are not. Uh-huh. Won't be late. Going. Okay, muy bien. They are not going to be late. Ronald, number 10. Pregunta. We are going to be late. ¿Cómo es pregunta? We are or are we? Are we going to be late? Ajá, yes. Are we, ahí me confundí con el sujeto. Are we going to be late? Excellent, thank you. Y la 11, ¿quién me ayuda con la 11? ¿Cómo quedaría? Is Jenny going to call you? Is Jenny going to call us? ¿Nos va a llamar Jenny? Is Jenny going to call us? Thank you. Y la última. I'm going to swim. I'm going to swim. Fácil. I'm going to swim. Okay. He's not even, no. Okay, thank you, Ronald. Okay. Dudas, señores, preguntas. Teacher, mire, no entendí. Teacher, mire, etcétera, etcétera. Okay. Quiero practicar un poquito antes de pasar al siguiente. Permítanme. Vamos a ver aquí. Permítanme. Quiero ver. Antes de pasar eso, quiero practicar un poco lo de las preguntas. Me voy a salir acá. Permítanme. Quiero practicar un poco lo de las preguntas. Vamos a enfocarnos primero con el uso del going to. Por ejemplo, yo digo, you are going to speak in English. Permítanme, voy a cerrar aquí. Ok. You are going to speak in English. Tú vas a hablar en inglés. Si yo lo quiero pasar a pregunta, lo único que cambia es la palabra sombreada. Ya no digo you are, sino que en este caso digo, ajá. Are you?
Are you going to speak English? Going to speak English. ¿Y qué le falta ahí? El signo de interrogación. ¿Cómo se dice el signo de interrogación en inglés? Interrogative. En este caso es question, question mark. Question mark. Y obviamente, exacto. La pregunta está en interrogative, interrogative form. Vamos a cambiar el sujeto. She is going to speak in English. Ella va a hablar en inglés. Is she going to speak in English? Is she going to speak in English? Ya sabe que ahí va el question mark. Vamos con otro sujeto. They are going to speak in English. Ellos van a hablar inglés. Are they going to speak in English? Ahora bien, pero yo también puedo decir. Vamos al primer nombre que me vino a la mente. Ruth is going to speak in English. Is Ruth going to speak in English? Excelente, muy bien. Is Ruth going to speak in English? Ya se fijó que es bien fácil. Es súper fácil en este caso. Ahora bien, lo mismo en este caso con el uso de will. Por aquí creo que tenía la diapositiva. Aquí está. Lo mismo con el uso de will. Quiero que observe acá. Positivo, I will come. Negativo, I will not o I won't. En pregunta, will I come? Lo mismo es en este caso. Por ejemplo, me voy otra vez acá. Ruth is going to speak in English. 100% estamos seguros que ella va a hablar inglés. Ruth will speak in English. ¿Cómo la paso a pregunta? Is Ruth will? Will? Ajá. Will Ruth speak? Will? No, Ruth will speak? Ruth will going Ruth speak to English. Speak in English? Ajá. Will Ruth speak in English? Y ahí falta el signo de pregunta. Se lo vamos a poner question mark. Vamos con otro sujeto. They will speak in English. Will they speak in English? Fácil, solo paso. Will they speak in English? Vamos con el siguiente. O vamos con el último. I will speak in English. ¿Pregunta? Will I speak in English? ¿Dudas, preguntas acerca de esto, chicos? Algo que usted me diga, mire, teacher, no entendí, me quedó esto pendiente, me quedó aquí. ¿Estamos bien? 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Estos solamente son unos pequeños ejemplos, no se preocupen que no los vamos a leer todos porque no quiero que se me duerman. Going to y not, will not y won't. Por ejemplo, yo tengo la oración. I am not going to see my best friend. Si yo la quiero pasar utilizando el won't, I won't see my best friend. Puedo utilizar I'm not going to o I won't, dependiendo del porcentaje de que si usted va a hacer la acción o no va a hacer la acción. Can you please, Pamela, me ayudas a leer el segundo ejemplo utilizando going to y will. You are not going to take the test today. Mm-hmm. You will not take the test today. Okay, Ronald, number 3. He is not going to travel to Spain. He won't travel to Spain. Giselle, number 4. She's not going to learn Japanese. She won't learn Japanese. Thank you. Renata, number 5. It is not going to eat. Siguiente, porfa. Sorry, teacher. I won't eat. It won't eat. Okay, thank you. Can you please, let's see, Pineda?
We are not going to visit Europe for summer. We won't visit Europe for summer. Thank you. And the last one, can you please, Andrea Meléndez? They are not going to buy a house. They won't buy a house. Okay, excellent. Esto es cuando yo digo en negativo. O sea, yo no voy a hacer esto. Ya sea utilizando going to. En este caso, I'm not going to. You are not going to. O utilizando en ese caso el uso de won't. Y si usted se fija, el verbo no cambia. Sí, sí. Take, take. Travel, travel. Learn, learn. Eat, eat. Visit, visit. Buy, buy. En ningún momento digo buying. En ningún momento pongo bought en pasado. En ningún momento pongo buys en tercera persona. El verbo no cambia. ¿Dudas o preguntas? ¿Dudas o preguntas? 5, 4, 3, 2, and 1. Lo que les decía de las preguntas. Yo digo, yo voy a ver a mi mejor amigo. Por ejemplo, aquí lo puse. I'm going to see my best friend. Yo no voy a ver a mi mejor amigo. En pregunta, como lo que estábamos hablando, solo cambia el verbo. Am I going to see my best friend? Positivo. Yes, I am. Sí, lo voy a ver. Negativo. No, I am not. No, yo no lo voy a ver. Are you going to take the test today? Yes, I am. No, I am not. Is he going to travel to Spain? Yes, he is. No, he is not. Ojo, respeto el sujeto. Yo no puedo decir, is he going to travel to Spain? Yes, I am. ¿Ah? No, yes, he is. O no, he isn't. Respeto el sujeto. Is she going to learn Japanese? Yes, she is. No, she's not. Is it going to eat? Yes, it is. No, it is not. Are we going to visit Europe for summer? Yes, we are. No, we aren't. Are they going to buy a house? Yes, they are. No, they are not. Okay, let's see. Quiero que observe estos ejercicios. This is just for practice. This is just for practice. Can you please, Katy, léeme solamente los verbos. Fall asleep. Thank you. Fall asleep, have, be, finish, go, grow, spend, bake, and eat. Thank you. Eduardo Argueta, me ayudas a leer solo los verbos. Quiero escuchar la pronunciación. Fall asleep, thank you. Fall asleep, have, be, finish, go, grow, spend, bake, and eat. Thank you, Andrea Salazar. Go. Fall asleep, have, be, finish, go, grow, spend, bake, eat. Pineda. Fall asleep, have, be, finish, go, grow, spend, bake, eat. Thank you so much, Renata. Sí, todavía estás. Sí, Renata, pensé que ya te habías ido a tu consulta, hija. Okay, no, copy. Pero ya casi me voy a ir, teacher. Ok, terminemos contigo con eso entonces. Solo los verbos léeme, porfa. Fall asleep. Fall asleep, have, be, finish, go, grow, spend, bake, eat. Thank you. Ahora bien, thank you, Renata. Ok, look at the picture. He looks very tired. So, what are we going to use? Will or won't? Tom. Will fall asleep. Will. In 2 seconds. Will fall. Okay. Tom will sleep in 2 seconds. Fall asleep. ¿Qué significa este verbo fall asleep? Como que bostezando. Más ¿dormirse? O menos. ¿Falta de sueño? ¿Perdón? ¿Falta de sueño? No. Tiene una traducción bien específica. Fall asleep. Hey, I'm falling asleep. Quedarse dormido.
Casi, pero tiene una traducción más específica todavía. Dormirse. Ajá, vaya, ok. Fall, solo el verbo fall, ¿qué significa? Caer. Caer, entonces si yo digo fall asleep. Caerse dormido. Caerse del sueño. Hey, abajo no le falta el fall. Sí, no, ajá, por eso lo dije, aquí hay I will fall asleep. Ahí se me olvidó poner el fall, thank you. I will fall asleep in 2 seconds. O sea, en 2 segundos yo me voy a caer del sueño. En este caso estamos hablando de Tom. Tom will asleep o Tom will fall asleep in 2 seconds. Utilizamos will. Vamos con la siguiente. I will have a sister. Okay, let's see. I will have a sister. Next. El niño sacó 4 en el examen. Mommy won't be happy. La mamá no se pondrá feliz. Mommy won't be happy. Vamos con la siguiente. El niño está preocupado. He's worrying. Matt won't finish his homework. No va a terminar su tarea. Vamos con Lucy. Está lloviendo. It's raining. Lucy won't go outside today. Excellent. Lucy won't go outside today. Vamos con tomatoes. Tomatoes will grow in my garden. Ok. Para comenzar, tomatoes will grow in my garden. ¿Qué significa el verbo grow? Cosechar. Crecer. Los tomates crecerán en mi jardín. Muy bien. Crecer. Y madurar es grow up. Vamos con el siguiente. Spend. Gastar dinero. Josh will spend all his money. Todo su dinero. Vamos con Becky. Bake, ordear. Becky will bake a cake. Vamos con Ben. Se le quemó la comida. Ben won't eat his sauce. Déjeme ver si cambié la oración. Ah, pues sí la cambié porque la tenía en positivo. Ben won't eat his sausage. Sausage. ¿Cómo es que se llama esto? Sausage. Salchicha. Eso se me ha oído la palabra. Ok. Ben won't eat his sausage. It burns. Porque se le quemó en este caso. Ok. Vamos con el siguiente. Esta es la última diapositiva. Vamos con will y won't again. Tengo el verbo skate, complete, play, sleep, be y fly. Number one. Pam. Won't skate today. Pam won't skate today. Vamos con complete. I won't complete the puzzle today. AKA es puzzle. Un rompecabezas. ¿Y cuál es la diferencia entre puzzle y crossword? Puzzle, rompecabezas. ¿Y crossword? Viene de cruzar palabras. Cross. Crucigrama. Excelente, caballero. Porque cross, de cruzar, y word, palabras. Cruzar palabras. Crossword. Vamos con play. Will play in the park. Will or won't? Won't. He looks in this case sad. He won't play in the park. Next. I will sleep with my teddy bear. Mommy, el niño está sucio. Mommy will be very angry. Mommy will be very angry. Vamos con Mark.
Mark will fly in the sky. Ok. Ese era el uso de will. Borre ahorita por el momento el uso de will y quiero que vea ahora el uso de going to. Tengo los verbos take, make, travel, see, dream y have. ¿Cómo quedaría la primera? They take the bus. They are going to take the bus. Excelente. They are going to take the bus. Next. She is going to a speech. She's going to make a speech. ¿Y qué es speech? Discurso. Escuchar. Excelente, un discurso. Ella hará un discurso. She's going to make a speech. Next. They are going to travel by plane. They are going to travel by plane. Next. She is going to see a field. Next. She is going to drink some coffee. En serio, créanme que necesito un café. And They are going to have a baby. Creo que hemos entendido el tema. Vamos con la última diapositiva de going to. Tengo el verbo buy, be, score, win, play, y get. Okay, ajá. Number one, He is going to buy a new tie. ¿Qué es tie? Corbata. He's going to buy a new tie. Next. They are going to be rich. They are going to be rich. Ajá, que por ahí escuché a rich. No, esa es una muletilla. They are going to be rich. Number three. He is going to score a goal. ¿Y qué es score? Es un verbo. Anotar o marcar, vea. He's going to score a goal. Win. He's going to win the race. ¿Cuál es la diferencia entre race y career? Porque ambas son carreras. Race y career. Ese es un como más específico, como si individual, otro como que para dos personas o más. No, tiene una traducción muy específica, eso sí, pero ¿qué significa race? ¿Y qué significa career? Si ambas se traducen en español, carrera. Career es una carrera de estudio. Exacto. Cuando yo digo, hey, which career are you studying? ¿Qué carrera estás estudiando en la universidad? Are you studying at the university? Y race es carrera de competencia. Esa es la diferencia. Aunque ambas se traducen igual al español, pero en este caso race es carreras, puede ser de autos o carreras como lo estamos viendo en la fotografía. Y career es cuando me refiero a la de universidad. Ok, next. They are going to play basketball. And the last one. They are going to get married. Ok, señores. An equation. ¿Ya terminamos, teacher? No, espérese, tranquilo. An equation or everything is clear? Yes? Ok, let's see. Voy con la última dinámica y ya con esto cada uno se podrá ir saliendo. Déjeme aquí. Ok, quiero que observe estas preguntas. What are you going to do after class? What time are you going to go to bed tonight? Etcétera. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a formar parejas voluntarias. Y cada pareja va a elegir solamente dos preguntas. De todas las que están acá, solamente va a elegir dos. Digamos que hago, viene Eduardo Pineda y se va en pareja con Eduardo Argueta. Entonces viene Eduardo Pineda y le hace una pregunta
Eduardo Argueta la contesta, viene Pineda, viene Eduardo Argueta y le hace otra pregunta, de ahí el otro chico la responde, entonces 2 y 2. ¿Me di a entender o los dejé más confundidos? Solo vamos a responder 2. O sea, una le pregunta y el otro responde. Tú haces 2 preguntas, las que tú quieras, a tu compañero. Ajá, y a tu compañero. Responde. Y de ahí vienes tú y eliges otras 2 preguntas para tu compañero. O sea que, teacher, y regresamos la pregunta. Sí, pero no vayas a hacer la misma que te han hecho. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Me quedó claro? ¿Yes o no? Yeah. Ok, vamos a hacer un ejemplo. Permítanme, necesito un volunteer. Un volunteer. Mi teacher. Ok, sí. Andrea. Ok, voy con Andrea. Andrea, tú y yo, comienzo yo. Andrea, what are you going to do tomorrow night? ¿Qué vas a hacer mañana en la noche? Acuérdense que pueden inventar. I am going to in the cinema. I am going to go. I am going to go in the cinema. Ok, ahora bien. Lo que yo, haceme, elegí una pregunta para mí, cualquiera, Andrea. La que tú quieras. Okay. What are you going to do after class? Ok, observen primero la respuesta, porque no es solo, ok, yes, no, teacher, no, quiero escuchar conversación. Ok, can you please repeat the question? What are you going to after class? Ok, after class, I am going to have my breakfast. I am going to prepare a typical Salvadorian food. And then maybe I'm going to watch my favorite series on Netflix. Andrea, what are you going to do tomorrow morning? I am going to tomorrow morning in class. I am going to have class. I'm going to have a class. Y ahí puedes inventar, fíjate. I am going to have mathematics class. Yes. Okay, one more time. Andrea, what are you going to do tomorrow morning? I am going to have a class in English, math, and language, and science. And science. Okay, elige otra pregunta para mí rapidito, porfa. What are you going to watch on TV tonight? Okay, tonight I'm going to watch my favorite program. And then I'm going to have my dinner. Andrea, what are you going to watch on TV tonight? Te voy a hacer la misma. I am going to watch TV tonight. My favorite program is Rosa Guadalupe. Ok, ahora bien, ¿entendieron la dinámica? O sea, yo te pregunto, tú me preguntas, solo son 2, solo que lo que sí quiero es velocidad, chicos. O sea, hey, question number 1, hey, question number 2, ok, volunteer teacher, number 1. Puedes responder con Willy Wong. Sí, okay. También, porque, teacher, pero en este caso, si yo no estoy seguro, yo puedo utilizar Willy. Claro, excelente. Volunteer number 1. Pamela, and let's see. Argueta, ok, que fueron los primeros que activaron el micrófono. Ok, Pamela en Argueta. 3, inicio contigo, Pame. 3, 2, action. Hi, what time are you going to get up tomorrow morning? Tomorrow I get up at 8 o'clock for take my breakfast. What are you doing to do after class? I'm going to take a shower and I'm going to watch TV. How are you going to get home from school after class?
Tiene la pregunta. Ajá. Yo no entiendo la pregunta. Can you please, Pame, repeat the question? Okay. How are you going to get home from school after class? ¿Cómo harás para llegar a tu casa después de clases? Podemos decir, I am going to get home by car. De hecho, ahí les tenía unos ejemplos. Ahí están. Okay, one more time. Thank you, Pame. How are you going to get home from school after class? I am going to head home by my cruising car. What are you going to watch on TV tonight? I'm going to watch Netflix, but I don't know which series. The last question to Eduardo, Pame, or not? No. It is complete? Yeah. Ah, okay. Thank you. Thank you, Pame. Thank you, Eduardo. See you next Saturday. Bye. Bye. Goodbye, teacher. Okay. Thank you. Bye. My teacher. Okay. Me. Andrea Salazar Pineda. Okay, Andrea Salazar and Eduardo Pineda. Okay, Andrea, I'm going to start with you. Ya vieron la dinámica, vea fácil. Okay, 3, 2, action. What are you going to do tomorrow morning? I will to the class. I will go to the class. Uh-huh. I will go to class or I will go to the school. What are you going to do after class? What are you going to do tomorrow night? No. Okay. Quiero que te confundiste. Cada una. Sí, o sea, una y una. Una y una. Okay. Yes. Okay, Pineda, repeat your question, please. What are you going to do after class? What are you going? Es la que dice, what are you going to do? Sí, Pineda, lo que pasa, hijo, que como la primera palabra no la pronuncias, yo creo que por eso es que ella se confundió. Vamos con del inicio. Thank you, Pineda. Go. What are you going to do after class? Excellent. Ah, okay. I am going to have my lunch. Okay. I have my playing basketball. Andrea, it's your turn, please. Okay, quickly. Ya le respondí. Yes, la otra pregunta. Okay. Yes, please. What are you going to watch on TV tonight? I will watch my series in my computer. Okay, and the last question to Andrea. What time are you going to get up tomorrow morning? I'm going to get up. I am going to get up early around 6 o'clock a.m. Excellent. Thank you so much, guys. See you next Saturday. Bye. Okay, volunteer number one. Bye, teacher. Bye. Me teacher. Okay, Ronald and Kathy. Okay, I'm going to start with you, Ronald. Thank you. 3, 2, action. Hi. Hi. What are you going to watch TV tonight? And I am going to watch my favorite program
is I don't know, and lucky. Okay. And Mirror, yes. Yes. What are you going to do tomorrow morning? Tomorrow, I'm going to go to the shore and go to the park. Okay, next question. What are you going to do tomorrow morning? And I go to have a get up and watch the TV and I don't know, finish it. And okay, the last two, Ronald. What are you going to do tomorrow night? I'm going to dinner with my family. Excellent. The last to Katy. No, ya le pregunté las dos, teacher. What? No, Ronald, falta para ti, ajá. Oh, sorry, sorry. What are you going to do after class? And I'm going to get home by teacher, ¿cómo se dice? Como escuela, o sea, como yo me voy en microbús, ¿verdad? Pero de... Ah, school bus. Ah, school bus, yes. Thank you. See you next Saturday. Bye. Bye, teacher. Bye, Ronald. Bye, Katy. Okay, volunteer. Me? Me? Sí, well, volunteer. Sí. Ya solo me quedan dos. Ok, Andrea Meléndez, Giselle, con ustedes dos termino. Ok, Andrea, inicio contigo. Ok. What are you going to do tomorrow night? I'm going to sleep. Nice. What are you going to do tomorrow morning? I'm going to visit the park for my pet. What are you going to eat for dinner tonight? Tonight, I'm gonna eat pupusas. Are you going to do homework tonight? No, I am not. I'm going to play video games. Excellent. The last two, please, to Hazel. No. This is the last one, right? Yeah. Yes. Okay, thank you. Any question, ladies? Everything is clear? Everything is clear, teacher. Thank you, Giselle. Thank you, Andrea. Okay, creo que el día de mañana o entre semana le voy a mandar al grupo una pequeña evaluación para que practiquen también lo del tema que acabamos de ver, okay? Okay. Se cuidan. Have a nice weekend. God bless you. Bye. Bye.